Lo mismo que en Puebla, el primer acto de mi gobierno es el perdón para los reos políticos. No os lo agradecerán, majestad. Es una buena medida política, pero peligrosa. No es una medida política, general Bazaine. Mis sentimientos me lo dictan. Tienes muchas cualidades, Maximiliano, pero tu bondad es la mayor de ellas. Vamos, señores. Cuando gustéis. ¿Esto es para quién? Para su majestad, la emperatriz. Oh, bien. ¿Y este? Para su majestad, el emperador. Oh, muy bien, muy bien. ¿Este para quién es? Para el arzobispo. ¿Y este? Para su excelencia, el mariscal Bazaine. ¿Para quién? Para el mariscal Bazaine. Para los soberanos, sino los soberanos para los pueblos. El pueblo en masa no tiene inteligencia, sino instinto. Y este instinto es siempre justo. Esta noble nación me ha pedido que la gobierne con las bendiciones del cielo y con ellas el progreso y la libertad. Ya sabéis cuál es mi lema: imparcialidad en la justicia. A la emperatriz corresponde la noble tarea de cuidar al país y ayudar con los nobles sentimientos de una cristiana y el cariño de una madre. Unámonos para alcanzar este fin común. Sepultemos los odios de partido. Que la aurora de la paz y de la felicidad renazca radiante sobre el nuevo imperio.
presente. Pasando el caballo. General, un correo del señor presidente. Que pasen el acto. Mi general, he caminado 15 días para entregar a usted esta carta del señor presidente. Que se le dé buena cena y proporcione alojamiento al compañero y se prepare remonta para que salga mañana. El señor presidente Juárez ha trasladado el gobierno a Chihuahua. Recomienda a las guerrillas para conseguir la derrota del enemigo. Hay órdenes de reunir el ejército entero en la ciudad de Oaxaca. Atenderemos la recomendación del señor presidente Juárez. Aunque va a ser difícil dictar nuevas órdenes con tal objeto. Nos reuniremos en Oaxaca. Y allí todos juntos discutiremos el nuevo plan de campaña. Bien, señores. Al amanecer partiremos. Veremos si viene a saludarnos a Oaxaca el general Bacén. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Voy a decirle al señor presidente Juárez que se cumplirán sus órdenes. Señor licenciado don Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Palacio Nacional en Chihuahua, o donde se encuentre en el territorio nacional. Señor presidente. Costumbre mexicana. Mire, Vuestra Majestad, esta mariposa es de una belleza extraordinaria. Orgullosos la conservaremos en nuestro museo de Miramar. En Cuernavaca las encontrará usted más raras, profesor Billimet. Ya verá usted.
pasa revista a su regimiento. Admirable mujer. Que pasar revista a los húsares austriacos que me envió mi hermano. Puede continuar sus trabajos científicos, profesor. Esto ya me lo esperaba yo de Juárez. ¿Qué debo el honor? Nuestras tropas han ocupado Chihuahua y perseguido a Benito Juárez hasta la frontera. Quizá a estas horas deba estar en Estados Unidos. Conforme a la Constitución, al abandonar territorio nacional, deja de ser presidente. Y, por lo tanto, todos los liberales deben ser considerados bandoleros. Me permito sugerir a su majestad dicte una ley contra el bandidaje. Con esta ley podría demostrar su energía y firmeza al gobierno imperial. Señores, discutiremos esa ley más tarde. Por ahora, celebremos como un acontecimiento la fuga de Juárez. Majestades, el emperador y la emperatriz. ¿Bailamos, Carlota? Sí, bailemos.
Estás viendo Juárez y Maximiliano. Hoy, 9 de la noche. Estás viendo Juárez y Maximiliano. En Galería de Cine Mexicano. Presentan Canal 22 y Fundación Televisa. Cansado, Camilo. Pronto veremos el fin de la jornada. Ya he descansado un poco. Veremos a dónde lleva el destino con nosotros a la República. Muy bien, señor presidente. Sí, señor, vamos. Gran tío. Mariscal Bassem me anuncia que el general Porfirio Díaz fue hecho prisionero y trasladado a Puebla. Majestad, Benito Juárez ha perdido su brazo derecho. Benito Juárez, Porfirio Díaz, con estos dos hombres conquistaría yo a México. Hay que tomar medidas urgentes. El tesoro no es suficiente para cubrir los gastos del gobierno imperial. ¿Francia podría hacernos otro empréstito? Si se insiste en el empréstito, haré formal renuncia de mi empleo. No creo que sea tiempo que haya discordia entre nosotros mismos. Mañana el emperador podrá discutirle con vosotros. El médico me ha asegurado su mejoría. Estas noches tibias me recuerdan a Viena, coronel López. Verdad es, majestad. Voy a ordenar un poco de música para celebrar vuestra mejoría, majestad. Gracias. Usted me comprende, coronel López. Bebamos esta copa. Ay, chinita, que sí.
tienen el inconveniente de que con el rocío matinal pierden el polen de sus alas. Pero por lo demás, es un espécimen muy interesante. Las hay mucho más interesantes, profesor Milimer. Mucho más interesantes. Ten calma. Crede que yo lo siento en el alma. Ha sido una desgracia verdaderamente lamentable. Pero ten calma, Carlota. Ciencia, calma. Calma, ¿verdad? ¿Verdad? Carlota. También para los reyes como seres humanos existe la muerte. Sí, Max. Pero esta vez el rey es mi padre. Una gran interés de espíritu. Calma, Carlota, mucha calma. Ha muerto nuestro mejor amigo, el rey de Dark. Con permiso de su majestad, este gran sobre en vuestra habitación. Nadie sabe quién lo trajo hasta aquí. Paso del norte. Al fin me ha escrito el hombre inflexible. Me devuelve el retrato que le envié. Su Excelencia, el Mariscal Bassin y el Capitán Pierrot
desde ver a su majestad. Pueden pasar. Siéntese, mariscal. Su majestad perdonará mi insistencia. Pero creo llegado el momento de poner en vigor el decreto de que tantas veces hemos hablado. Tengo absoluta confianza en usted, en mi querido mariscal. Pero, a pesar de las continuas muestras de hostilidad del enemigo, hay algo en mí que se resiste en el fondo a firmar ese decreto. Se sabe cuántos inocentes morirían en lugar de verdaderos culpables. Su majestad puede tener la conciencia tranquila mientras yo sea el ejecutor de tal decreto. Este decreto enérgico serviría para evitar la arrogancia de los republicanos que se atreven a acercarse hasta las afueras de la Ciudad de México, majestad. Cuando el enemigo honrado por su majestad con su retrato no corresponde la atención como se debe, merece en respuesta el desprecio y la energía. El decreto del 3 de octubre será memorable, majestad. Para nuestra causa, firmaré. Majestad, no entiendo, Napoleón III. Cuando más falta me hace el apoyo militar y financiero de Francia, él me hace reproches y me pide que le mande oro, cuando apenas tengo lo necesario para mantener el gobierno. Aunque pertenezco al ejército francés, su majestad me inspira un gran respeto y simpatía. Por eso me permito decirle que creo que Francia obra bajo la influencia de los Estados Unidos, que prestan su apoyo a Juárez. Tiene razón, Capitán Pierrot. Los enemigos son Juárez y los republicanos de Norteamérica. Ahora comienzo a ver claro.
es posible que Napoleón no cumpla sus pactos y pretenda mancillar su palabra de honor, retirando el ejército francés antes de tiempo. Entiendo, Majestad, que el emperador de los franceses se ha visto obligado a tomar estas medidas contra sus propios deseos. De todo lo que ocurre, Napoleón es tan responsable como yo, o más. Se debe desafrontar la situación. Juárez ha sabido maniobrar hábilmente. Los Estados Unidos y aún los republicanos de Francia parecen apoyarlo. No obstante, si se aplazara el retiro de las tropas, sería una gran ayuda para el imperio. La emperatriz. Obrado hipócritamente. Nuestra abdicación va a ser necesaria. No digas eso, Maximiliano. Abdicar quiere decir condenarse a sí mismo y dar una nota de impotencia. Y este solamente es tolerable en un anciano y en un imbécil. Pero no en un príncipe de 34 años lleno de vigor y de vida, y con esperanzas halagadoras para el futuro. Mientras haya un emperador, hay un imperio, aun cuando solamente tenga la tierra que pisa. Tú debes ser fuerte y enérgico. ¿No comprendes que Napoleón no juega limpio? Analicemos bien las cosas. Bazaine es solo el eco de Napoleón III de Francia. Carlota, es muy humano hacer responsable a todo el mundo de nuestros actos, excepto a uno mismo. Ma. Nosotros tenemos gran culpa de lo que ocurre, por ser honrados. Demasiado bueno. El dilema nuestro ahora es saber cómo dejar la situación mejor. Verdaderos responsables, ya sabemos quiénes son. Todavía tuviera apoyo. En 3 meses tendría un ejército nacional. Buena idea. ¿Por qué no lo intentas? ¿No tienes prisionero Porfirio Díaz y Puebla? ¿Quieres hacerle jefe de un nuevo ejército y enfrentarle con Juárez? Sería un triunfo nuestro. ¿Pero quién podía evitar que nuestro ejército se retirara? Yo lo impediré que nos abandonen en la empresa. Iré a Europa en el barco más próximo. Hablaré a Napoleón, a tu hermano el emperador de Austria, al Papa. Suplicaré y demandaré ayuda para ti. Porque un Habsburgo no debe ser abandonada en tierras de América con una gran causa por cumplir. Yo conmoveré a Europa y haré que Francia, Austria y el Vaticano se avergüencen de su conducta imperdonable con nosotros. ¿Pero qué dices? ¿Separarte de mí? No. No lo consentiría. Veré a reyes y emperadores por salvarte. Iré en tu nombre para remediar los errores que tú o yo hayamos cometido. No puedo dejarte marchar. Eres el único apoyo firme con que cuento. Mac, no me lo prohíbes. Es nuestra única salvación. Necesitamos que Europa. Carlota mía, agradezco este enorme sacrificio, pero no puedo dejarte marchar. No puedo. Maximiliano, recuerda que el verdadero amor no existe.
sino el sacrificio supremo. Adiós, Maximiliano. Adiós, te acompañe, Carlota mía. Conde de Tun. Tome asiento, general. Después de usted, señor. Buenas noticias. Tiene usted suerte, general. Su majestad, el emperador, desea que usted quede libre. Ajá. ¿En cambio de qué? A cambio de aceptar el honor de ser jefe del nuevo ejército imperial. Agradezco este honor, pero renuncio, porque quiero ser un soldado de la República. Vale más pensar esto despacio, general. Volveré por la respuesta y espero que haya cambiado de opinión. Bien. Hasta la vista. Día 20 en la noche estará el caballo listo. Bernardino García lo espera en Coyula
con 14 hombres. Gracias, Julián Martínez. Allí estaré. Se ha fugado. ¡Centinela! ¡Alerta! ¡Centinela! ¡Centinel! ¡Centinel! ¡Alerta! No me sorprende que Díaz haya derrotado al general Castaño. Que esto contribuye a ser más desesperante nuestra situación. El triunfo ha sido definitivo en la batalla de la Carbonera, Majestad. Especialmente por el material de guerra capturado y los muchos prisioneros hechos por el enemigo. No concibo cómo dejaron escapar al León de la jaula. Conveniente que llamaran a Hersfeld para que los descifre. A sus órdenes, Majestad. Por favor, descifreme este telegrama, Hersfeld. Me siento que son noticias interesantes.
hacer, Scholz. ¿De qué se trata? El telegrama está un poco confuso, Majestad. Parece que quieren decir que hay alguien enfermo en Miramar. Probablemente alguna dama de la corte. Comprendo que debe ser algo terrible, pero me gustaría saberlo porque me atormentaría más la incertidumbre. No comprendo bien aún. Entiendo, quieren decir que su majestad la emperatriz está enferma y que va a ser puesta bajo la custodia del famoso doctor Rieder de Viena. Adelante, doctor Bach. Ayúdenos a descifrar este enigma. Doctor Bach, ¿conoce usted al doctor Rieder? Es el director de la Casa de Dementes de Viena, Majestad. Thank you.
Estás viendo Juárez y Maximiliano en Galería de Cine. Tras de mi padre. Hoy, 10 de la noche. Estás viendo Juárez y Maximiliano en Galería de Cine Mexicano. Presentan Canal 22 y Fundación Televisa. Todavía no acabamos de desempacar lo que trajimos de Orizaba y ya nos preparamos para ir a... Querétaro. Querétaro. No me suena bien ese nombre. Thank you.
llegado las últimas fuerzas que vienen de Michoacán. Se han apoderado del cimatario. Yo sostengo la línea con cargas de caballería. Han llegado otras fuerzas, Majestad, por la cañada. Todo el ejército republicano sitia Querétaro. Necesitamos refuerzos de tropa y dinero. Yo ofrezco ir a México por tropa y dinero, atacando después al enemigo por la retaguardia. Tengo confianza en el éxito del general Márquez. ¿Lo aprobáis, señores? Debemos optar, pues, por poner sitio indefinido a la ciudad hasta agotar al ejército imperialista completamente. Después convendremos el día del ataque decisivo. ¿Está usted conforme, compañero Corona? Yo estoy conforme. Bien, así se hará. Esta es, según este plano, la situación actual de nuestro ejército. Debemos romper el sitio antes de que nuestros soldados no puedan ni con el fusil. El general Márquez ha olvidado su deber y creo que es inútil esperar su regreso de México. Yo acataré las órdenes que emanen del emperador. Señores, opino que debemos romper el sitio. Pero debemos organizarnos bien para obtener éxito. Tiene razón, su majestad. Tengo una
noticias importantes que comunicar a su majestad. Prosiga, señor. Sigamos. Bien, mi general. ¿Cuál es su opinión, príncipe Salm-Salm, respecto de nuestro próximo ataque? Yo opino que deberíamos preparar la caballería para una ofensiva. Le expondré a usted mi plan. Siéntese. López quiere ver el general de Escobedo. Venga conmigo. General Escobedo, he salido de la plaza a llenar una comisión secreta de parte del emperador Maximiliano. Y si usted me lo permite, voy a exponerla. Coronel López, hable usted. Ya escucho. El emperador, deseando evitar más derramamiento de sangre mexicana, propone salir del país y dirigirse a Veracruz, escoltado por un escuadrón del regimiento de la emperatriz. El emperador se compromete ahora y para siempre, bajo su palabra de honor, de que al salir del país no volverá a pisar territorio mexicano. Coronel López, yo he recibido instrucciones del Supremo Gobierno de la República para no aceptar otro arreglo que no sea la rendición incondicional de la plaza. El emperador me ha dado instrucciones, general, para dejar terminado este asunto de cualquier manera. Bien. Así será. ¡Alto! ¡Detármelo! ¡Adelante! ¡Majestad! ¡Nos han vendido! El enemigo está allá dentro del convento y han capturado nuestra artillería. ¡Ay, que no se poliza! Salir de aquí o morir es el único camino. Pueden pasar, son paisanos. Adelante. Soy prisionero de usted. Disponga de mí. General Rivapalacio, sírvase a acompañar al archiduque con toda consideración al sitio que se le designe.
Adelante. Vengo a leeros vuestra sentencia, en que se confirma la pena de muerte para el archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía. Estoy pronto a firmarla. Salvoconducto. Soy la princesa de Salsam. Traigo salvoconducto para ver a mi esposo. Está bien. Adelante. Cuando supe la noticia de esta desgracia, no pude por menos que venir para saber si podía ser útil en algo. Gracias. Hay que salvar al emperador. Es cruel esta prórroga que nos da de 3 días para arreglar nuestros asuntos familiares. Cuando yo ya me había despedido del mundo. Todavía hay esperanza. Todas las naciones de Europa intervendrán en favor de su majestad. Juárez no obedece más voz que la de su propia conciencia. Y esta parece ser inflexible conmigo. Señora, comprendo su amable sacrificio y todo lo que habéis hecho para llegar hasta aquí y tratar de salvarme. Pero es inútil. Majestad, yo he venido a salvaros a una costa de mi honor y mi vida. Tengo un plan espléndido. Hay jefes republicanos que me secundan para salvaros mediante el pago de la cantidad de 100.000 pesos. Princesa, no lo creo posible. Es mejor resignarse que exponeros al peligro. El plan está bien meditado y va muy adelantado ya. Hoy, a medianoche, habrá caballos que os conducirán fuera de Querétaro, camino de la sierra. Una escolta de fieles os llevará hasta Veracruz. Agradezco vuestro valor y serenidad y haré todo lo posible por complaceros. Majestad, ahora solo falta que los ministros de Austria y Alemania firmen las libranzas por 100.000 pesos que yo he de entregar a los jefes, los que han de proteger vuestra fuga. El doctor Bach puede acompañarme. Y de regreso os traerá la hora exacta de la fuga y las seguridades de ella. Pero, ¿cuál será la garantía de que la persona que viene por su majestad
es la verdadera con quien se hizo el convenio. Vuestra Majestad podría confiarnos su anillo como prenda de lealtad. Y la persona que os lo devuelva será quien protegerá a la fuga. Gracias, señora, por lo que hacéis por mí. Aquí tenéis mi anillo. Estás viendo Juárez y Maximiliano en Galería de Cine Mexicano. Presentan Canal 22 y Fundación Televisa. Las que uno encuentra, generalmente las más perdurables, son un puñado de libros, algunos libros. Esos libros que te abren las puertas. En Atrapados en la Ficción. Este miércoles, 8:30 de la noche. Estás viendo Juárez y Maximiliano en Galería de Cine Mexicano. Presentan Canal 22 y Fundación Televisa. Esperé en vano toda la noche. Fue inútil todo esfuerzo. Los jefes republicanos denunciaron a la princesa y está salido por orden de Escobedo fuera de derecha. De todos modos, lo agradezco. Le he dicho que el señor presidente Juárez ha tenido graves asuntos que tratar, ha trabajado toda la noche y no recibe a nadie. Haga el favor de anunciarme, señor secretario. No hay nada más grave y más importante que salvar la vida al emperador Maximiliano. Lo siento, señora, pero no puedo complacerle. Vengo a pedir clemencia. No podéis matar al emperador. Es un hombre noble, bondadoso. Clemencia, señor. Clemencia. Señora, levántese usted, por favor. No puedo verla así. No me levantaré hasta que le hayáis perdonado la vida al emperador Maximiliano. ¡Y a mi esposo! Señora, me causa verdadero dolor verla de rodillas. Mas aunque todos los reyes y todas las reinas estuviesen en vuestro lugar, no podría perdonarle la vida. No soy yo quien se la quita.
son el pueblo y la ley. Oh, señor presidente. Adiós, mamá Carlota. Adiós, mi tierno amor. Perdieron los franceses, cayó el emperador. Adiós, mamá Carlota. Parece el marinero con voz pausada canta, el ancla ya levanta con extraño rumor. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Perdieron los franceses, cayó el Debemos buscar la forma de consolar al emperador en su gran pena. Hay que hacerle creer que la emperatriz ha muerto. Pero me faltan fuerzas para decírselo. Dios nos dará la entereza para ello. Sí. Así haremos más firme su resignación al morir. Hemos querido venir a despedirnos de vos y a comunicaros una infausta nueva. Gracias, fieles amigos. Abue. Hemos recibido noticias de que nuestra augusta emperatriz ha muerto. Lo sentimos de todo corazón y os deseamos resignación al saberlo. Era el único tormento que me llevaba a la tumba. Era el único lazo que me unía a la vida.
valiente debe ser admirado hasta por los monarcas. Antes de morir, quiero cederos el lugar de honor. General, lo que no premia Dios en la tierra, lo premia en la gloria. Voy a morir por una causa justa, la de la libertad e independencia de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Mexicanos, cuando voy a comparecer delante de Dios, protesto por la nota de traición con la que se ha querido cubrir mi honroso sacrificio. Muero inocente de ese crimen, y que mis compatriotas aparten tan fea mancha de mis hijos, haciéndome justicia. ¡Viva México! Padre nuestro que estás en los cielos, recíbelos en tu seno. Aquí, en el corazón. ¡Armas! ¡Ápate! ¡Fuego! A continuación, los animales lo hicieron.